Hola chicas, buenas tardes, Monse, Penélope. Hoy entro puntual. Difícil, ¿eh? Buenas. Concha, buenas tardes. Labaneo, Concha, González, Araceli, buenas. Carmela, buenas tardes. La desaparecida. Yolanda, buenas. Pepa 56, buenas tardes. Sí, por eso digo la desaparecida. No me digas tú a mí que en Múnich no había conexión a internet. Chedes, Lisi, buenas. Nanipo. Se ve bien, ¿no? De Corquina, buenas tardes. Mi estilo Art Deco, buenas. Hoy vamos a trabajar con dos relojes a la vez. Os explico, yo he hecho la parte de abajo de una y la parte de arriba del otro. Entonces, en las otras piezas vamos a hacer a la inversa, ¿vale? Parte de arriba y parte de abajo. Sí, perfecto, se ve muy bien. Greta, buenas tardes. Que como a veces entra como un fogonazo, un rayo del sol ahí. Un día me dejó ciega y todo. María Correira, buenas tardes. Cristina, buenas. Marifeli, buenas. Bueno, os explico un poquito, ¿vale? Esta es una parte de uno de los relojes. Hay uno que es el industrial que lleva cuatro piezas. Y luego está el de forja, que son dos piezas. Entonces, yo me he hecho la parte de abajo del industrial y la parte de arriba del de forja. Y ahora, lo mismo que he hecho ya, lo vamos a hacer a la inversa, ¿vale? Vamos a hacer la parte de abajo del de forja y la parte de arriba del otro, ¿vale? O sea, trabajamos con dos relojes a la vez. A ver, son unos relojes que son unos modelos nuevos. Miden 38 centímetros. Nuria, buenas. Penélope. Vale, entonces, a ver, os voy a ir enseñando lo que ya tengo preparado, ¿vale? Entonces, es lo que os digo. A ver, que pierdo las piezas. A ver, mirad, este es la parte de abajo del industrial, ¿vale? Y una de las piezas que lleva el industrial. ¿Vale? Como veis, es una imitación a zinc, pero también como un poco oxidado, ¿vale? Entonces, en la base del de forja vamos a hacer esta técnica. ¿Vale? Venga, me dejo esta parte y os voy mostrando. Y luego, en el otro reloj, que es el de forja, ya tengo la base pintada, que os comento, la base está pintada al igual que esto de aquí, ¿vale? Está pintado con el cottage color, el color nórdico.
¿vale? Que es un gris. Entonces lo pinté por delante y por detrás lo he dejado tal cual y por delante le hice la imitación esta a zinc, pero un poco como oxidada, ¿vale? Entonces, en el reloj de forja vamos a hacer lo que os acabo de enseñar, pero en esta parte de aquí, ¿vale? Esto por un lado. Venga, por otro lado, este es la parte de arriba del de forja, ¿vale? Que lleva esta técnica con el producto que os enseñé el otro día y obviamente más cositas. ¿Dónde lo tengo? Bueno, el Rus Cooper, ¿vale? Y con el reactivo, ¿vale? Como veis, el reactivo coge diferentes tonos de verdes y azules en función de cómo cae, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí vamos a hacer esto. Entonces vamos a alternar los dos relojes de una parte y la otra para que veáis en su totalidad cómo está hecho tanto una cosa como la otra, ¿vale? Más o menos lo tenemos todo claro. Dani y Valentín, buenas tardes. Supongo que me he dejado gente por el camino porque estaba explicando todo esto. Vale, entonces, lo primero que hago es, voy a trabajar con los betumé, ¿vale? Entonces, la parte esta de atrás se me va a ver, entonces simplemente voy a coger el betumé, el color Mogami, y con una esponjita le voy a dar por detrás, ¿vale? Más que nada porque luego por la parte de atrás se va a ver. Entonces, a mí me gusta dejar las cosas remataditas. Vale, ¿veis? Cojo el betumé y simplemente voy a, digamos, a extenderlo y a teñir la madera. Esperad que tengo aquí cinta de carrocero. Ahí. Entonces, simplemente para que no se vea el DM ahí pelado. ¿Veis? Voy extendiendo el betumé, que es una pátina, ¿vale? Al agua. Y simplemente le voy a teñir un poco lo que es la madera. Por si vemos el reloj por detrás, pues que no se vea tan feo, vamos. Podríamos usar también la cera vintage, ¿vale? La cera vintage nos quedaría más oscurita. Fashion Rose, ve, hay cosas buenas. Supongo que me ha dejado a gente sin saludar. Pero bueno, daros a todas por saludadas. Vale, ¿veis? Esto simplemente es la parte de atrás, ¿vale? Es para que cuando veamos el reloj por detrás, que no se vea ahí el DM y ya está. Solamente por darle un poco de vidilla. Vale. Esta pieza de aquí, pues me parece que no se ve. No, esta no se ve, no hace falta que le... que le dé por detrás. Vale, entonces voy a secar esto un poco. A ver, que estoy buscando una cosa que la tenía por aquí y ya como siempre me ha desaparecido. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Vale. Vale, le doy la vuelta.
Y ahora sí, empiezo a trabajar un poco con los betumé, el color ámbar, el mogami, y voy a ir alternando por zonas, ¿vale? Me acabo de comer todas las chuches que le han mandado. ¿Eso quién ha sido? Lisi. ¿Ya se ha abierto el paquete, Lisi? Porque si se ha comido las chuches es que ya lo ha abierto. Esto de aquí tampoco hace falta pintarlo del todo, porque luego va esta pieza aquí encima, ¿vale? O sea que tampoco hace falta que lleguemos hasta el fondo del todo. ¿Qué? Porque la ha abierto el paquete a mí. La Carmela se le hacen duras las chuches. Se te amontonan las chuches, lo que ya estarán se malas. Se le hacen duras. Ah, se le hacen duras, claro. Si abre los paquetes a los 3 meses la joya, ¿cómo no se le van a hacer duras las chuches? Si es que... Luego dice que la regaño. Pero ¿cómo no la voy a regañar? Luego dice que la regaña. Vale, ¿veis? Simplemente voy alternando un poco los dos betumé. Voy a echar un poquito más del mogami. Y ahora le iré poniendo también un poquito del ámbar. Y a la pieza esta que tengo por aquí le hago lo mismo. Me he puesto un folio para no manchar, bueno, dos folios para no manchar, y voy a manchar seguro. Vale, ahora y sin lavarme la esponja, cojo el betumé, el color ámbar, también descargo y también le voy metiendo en algunas zonas. Tampoco hace falta que quede totalmente cubierto, ¿vale? Porque ahora le vamos a poner también oro. Y luego va el producto de cobre. Entonces tampoco hace falta... que quede totalmente cubierto, ¿vale? Vale, pues de momento... esto lo tengo así. ¿Eh? Pero me has cambiado un stencil por otro. Te he mandado... ¿Eh? Pues luego lo miro, Lisi. No lo sé, ya lo miraré. Vale, venga, ahora cogemos un oro, el mismo que usé el otro día. Vale, me he hecho también un poquito por aquí. Hola, madre. ¿Quién está sorda perdida? ¿Yo? Vale, va. ¿Veis? Cojo el oro, pero tampoco cambio la esponja ni la lavo, tal cual la llevo. Y vamos metiendo también algunos trozos el oro.
¿Qué oro es? Este es el oro normal. De Acrylex. El Metal Colors. ¿Vale? El oro. Vale, mirad. A ver, me voy a meter un pelín más para adentro. No sea que después, en principio, la otra pieza me lo tapa, pero no sea que no me lo tape del todo y la líe. Vale. Vale, ahí tenemos el ámbar, el mogami, que son los betumé, que son pátinas. Y tenemos también algo del oro. Vale, ahora voy a cogerme este, es el mismo producto que os enseñé el otro día, ¿vale? Que es para hacer el oxidado, pero en cobre, ¿vale? En vez de en hierro. Esto es una pintura, pero es especial, no es pintura normal, ¿vale? Es más líquida que una pintura normal, ¿vale? Se utiliza poquita cantidad y la vamos a ir aplicando con un pincel de estos de sombras. Bueno, yo la voy a aplicar con un pincel de sombras, o también podéis utilizar una esponjita. A ver, esto de momento me lo dejo aquí. También podéis utilizar una esponjita, ¿vale? Vale, ¿veis? Cojo pintura, descargo y también a toques. ¡Hala, venga, alegría, Jordi! Ya empiezo a trastear. Donde tengamos esta pintura cobre es donde nos va a hacer la oxidación después, ¿vale? Obviamente, y también donde le caiga el reactivo. No estoy. Ya empezamos. Que no estoy, he dicho. Mirad, de aquí todavía nos va a sobrar pintura, ¿vale? Ahí, se usa poquita cantidad. A ver, se usa poquita cantidad porque ya de base le he dado otros colores, ¿vale? Si lo queremos pintar todo con esto, pues obviamente vamos a gastar más. Eso es sentido común. También es muy rápido de que reaccione, ¿vale? Lo vais a ver en el directo. Que reacciona muy rápido. Vale. Y ahora a la piececita esta pequeña le damos también un poco por aquí. Te pregunta, ¿ese producto es nuevo? La Carmela. No, ese producto hace un par de años que lo tengo en la página web. Lo que pasa es que no lo había usado en los directos. Pues si no lo tengo, te lo compro en Vila de Cans. Si no, vamos a Vila de Cans, ¿no? Que no voy a Viladecans. Le he dicho por activa y por pasiva. Voy a Creativa Barcelona. Y al Handmade Madrid. ¿El tuyo es hierro? A ver, este no es el Iron Power. No, ese, te pregunto, no sé. Ana Cáceres te pregunta, ¿el tuyo es hierro? A ver, tengo el de hierro, que es el que hemos utilizado muchas veces, ¿vale? Que lleva este y su oxidante, que yo me lo tengo puesto en una botellita de spray, y esto es polvo de hierro, ¿vale? Esto es el Iron Power,
que es el que me habéis visto usar muchas veces. Esto es para hacer un óxido de hierro real, ¿vale? Este es el que me habéis visto usar. Este no es nuevo, hace un par de años que lo tengo en la página web. Lo que no habíamos hecho era ningún directo con él. Vale, una vez tenemos la pintura echada y sin que seque, ¿vale? Importante, por eso también la estoy poniendo a golpecitos para que tenga más cuerpo y tarde más en secarse, ¿vale? Luego iremos rematando más, podemos dar ceras, podemos tal, ¿vale? Lo que nos sobra lo metemos otra vez en el envase. ¿El qué? Yo que sé, yo salí afuera a darle a la piscina y venir no encuentro alguna cosa. Ya sé que va a Viladecans. Yo no voy a Viladecans, voy a Creativa Barcelona. Sí, dice que ya lo sabe, que va. Ahí la has dado. Vale. Venga, una vez que tenemos la pintura echada, voy a coger. Mira, el otro día hicimos una pieza grande. Mirad lo que gasté de producto. A ver si lo tumbo, es que no lo veis bien, ¿vale? Una miseria. Vale, este no lo aplico por flifli. Lo aplico con el cepillo de dientes, ¿vale? Echamos muy poquita cantidad de reactivo en un cacharrito. Cogemos un cepillo de dientes de estos viejos con los que hacemos los salpicados, mojamos ahí bien, me pongo de pie y vamos a salpicar sobre nuestra pieza con el reactivo. También podéis utilizarlo por goteo, ¿vale? Yo os digo, si lo echáis con un flifli, os va a quedar todo verde. A no ser que sea el efecto que queráis conseguir, yo os aconsejo más... Pues creo que ya están a la venta. Pero no me hagas mucho caso porque yo tampoco lo he mirado, ¿eh? Vale, ¿veis? Como cuando hacemos un salpicadito, pues lo mismo. Solo que con el oxidante. De lo que he echado, todavía me quedo aquí un montón. Por lo tanto, al bote de nuevo. Vale, ahora esto lo dejamos tal cual y que vaya reaccionando por sí solo. Ahora en 5 o 10 minutos os voy enseñando. Veréis lo rápido que reacciona, ¿vale? Igual que nuestro Iron Power. Es el producto que más rápido reacciona a la hora de hacer un óxido de hierro, porque los normales o las marcas que tenemos aquí al menos tardan 24 horas y el nuestro menos de 2 horas tenemos un óxido real. Y con esta calor en menos todavía. Vale, ahora esto y como pueda, porque tengo dos folios aquí, me lo voy a bajar aquí al suelo, ¿vale? Y os lo voy a... Mira, ya está reaccionando. No lo veis en cámara, pero ya está reaccionando, ¿vale? Dentro de 5 o 10 minutitos os lo iré enseñando. Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. ¿El reactivo es el mismo que el de... No. No, es otro. Cada producto tiene su reactivo, ¿vale? El de hierro hace que reaccione el hierro. Y este es para el cobre y hace que reaccione el cobre, ¿vale? No es el mismo reactivo. Vale, entonces, lo que acabo de hacer es esto, ¿vale? ¿Veis? Contra más reactivo echamos, más verde hacemos. Esto está, lo cual lo habéis visto, seco y ya está, ¿vale? Luego podemos, le voy a echar alguna cera cobre... Le vamos a ir dando algunos matices, podemos hacerle un poquito de sombra, ¿vale? Contra más reactivo echemos, más verde lo vamos a tener. A ver, que lo estoy enseñando en Facebook también. Luego otra cosa, hace, si os fijáis también,
diferentes tonos de verde, ¿vale? No es un verde plano. Mirad, ¿veis? ¿Veis que nos hace diferentes tonos de verde? Mirad. Vale, pues esto está tal cual seco y ya está. Luego, ya os digo, le daremos, tenemos, ¿veis? La pintura de cobre ahí también. Luego le daremos, matizaré un poco las zonas que quiera menos verdes y tal, ya con alguna cera. Vale, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que os he enseñado aquí, ¿vale? Que es un efecto zinc con un poco oxidado también, para que no se vea tan plano. Lo vamos a hacer en la base del reloj de forja, o sea, en la base de este. Es lo que os he dicho, estamos trabajando con dos relojes a la vez, ¿vale? Entonces, esto está pintado con la Cottage Color, en el color nórdico, por delante y por detrás, ¿vale? Pintado con rodillo, una sola mano. Por lo mismo, lo voy a dejar así por si se ve por detrás, ¿vale? También le pinté los filitos y a la parte esta de aquí, porque en el kit os doy a elegir. A ver, el de el industrial, el precio es un poco más caro que el de forja, ¿vale? Porque lleva cuatro piezas. Pero en el kit os lo he puesto con un precio único y podréis elegir entre la versión reloj industrial o reloj de forja. Yo me entretuve luego con un pincelito, ¿veis? Fui pintando todas las zonas interiores y todas las zonas de aquí, ¿vale? Todo el resto lo hice con rodillo, menos todos estos interiores, ¿vale? Y todas estas partes de aquí que las hice con pincel. ¿Veis? Igual que aquí. Están pintadas también con un pincelito, ¿vale? Entonces, ahora, en la base de aquí vamos a hacer esto. Y lo que acabamos de hacer es esta parte de aquí. Vale, una vez tenemos la pintura, la chal, que el color nórdico de la Cottage Color, seca, una lijarita suave. Vale, luego por la parte de atrás le daré una cera, ¿vale? Pero ahora para no tener que esperar que se seque, ya en otro momento se lo hago. Vale, me voy a preparar una de esto de aluminio. Me voy a echar un poquito del mismo color nórdico. ¿Y dónde está el otro? Este no es. Vale. Y un poquito también del color antique, que es un blanco antiguo. Vale. Voy a coger una esponja de estas tipo marina. ¿Vale? Esta es más, es falsa, pero es más marina que las otras, ¿vale? Que las que uso normalmente, me vengo a referir. Entonces, aquí me he echado los dos colores, el nórdico y el color antique, que es un blanco antiguo, ¿vale? ¿Te preguntas si haces curso en Madrid? No. Chicas, estamos Jordi y yo los dos solos en el stand. No me da la vida para hacer cursos. O sea, es que no me da la vida. Vale, mirad, ¿veis? Me mezclo los dos colores hasta conseguir un gris más clarito. ¿Puede ser otro tono de gris? ¿Puede ser otro tono de gris? Sí. ¿Dónde lo dejo? Y
le voy a echar un poquito más del blanco antiguo. Lo que pasa es que, a ver, la base es interesante que sea un gris como oscuro, ¿vale? Si ponemos un gris muy claro, el resto del efecto se nos come, ¿vale? Vale, esta es la mezcla entre el nórdico y el gris, el antique, que es un blanco antiguo, vamos. Y luego me voy a poner un poco solo en un lateral del blanco antiguo. Vale, aquí tengo un poco del blanco antiguo y tengo el nórdico solo y aquí tengo la mezcla entre ambos colores. Cogemos la esponjita esta marina y la vamos a humedecer en agua. O sea, la vamos a mojar, vamos. Porque esto seco es más tieso que la mojama. Vale, entonces estas esponjas hay que hidratarlas. Vale, una vez la tengo mojadita, le quitamos bien el exceso de agua. Greta te dice, ¿suena la tiza? Sí. Por eso he pintado directamente con la pintura, porque son pinturas de tiza, por lo tanto no hay que dar ningún tipo de impregnación, ni preparación, ni nada de nada. Vale, mirad, mi esponjita, ¿vale? Me hago como un ovillito con ella. Mojo en el gris más claro que nos hemos preparado. A ver, me vengo para acá y luego voy moviendo, porque son 38 centímetros de reloj, ¿vale? Entonces, cogemos el gris más clarito y le vamos aplicando de esta manera. ¿Veis? Me hago como un ovillito con la esponja. Vale, y vamos, como veis, a ver, si os fijáis en mi mano, yo deposito, pero a la vez voy girando la muñeca, o sea, pam, 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 a ver, ¿lo veis? Voy depositando pintura, pero a la vez voy girando la muñeca. Vale, esto ahora me lo voy a secar. A deciros, que me he olvidado deciros, esto es aguja... estos relojes traen unas agujas, ¿vale? Podéis utilizar las típicas agujas de metal normales o bien utilizar, os va a ir en el soporte igualmente, ¿vale? La que no la quiera utilizar por el reloj, pues la puede utilizar para adorno o para cualquier otra cosa, ¿vale? Porque como si fuera una flechita o cualquier historia así, ¿vale? Os va el minutero, el segundero y la hora, os lleva tres piezas, ¿vale? Según el reloj, ¿veis? Hay unas agujas que son más largas que otras. Vale, me voy a secar aquí. Vale, me lavo la esponja, quiero que pierda ese tono grisáceo que tengo, vuelvo a hacer lo mismo,
escurro bien el agua. Quito exceso de agua, ¿vale? Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho, solo que con el blanco antiguo. Vale, también veis, mojo, descargo y vamos alternando. ¿Las agujas se pueden acoplar? En principio sí, no lo he probado. Claro, a ver, es como todo. También va a depender del largo que sea la maquinaria. Pensar que el DM es más gordo que las agujas auténticas, ¿vale? Entonces, también en base a la largura de la maquinaria, pues nos va a coger o no nos va a coger. Pero si os digo la verdad, no lo he probado. Vale, ¿veis? Ahora solamente le estoy metiendo un poco de blanco antiguo, ¿vale? Mismo movimiento, también solo deposito. Y hago el mismo movimiento que lo anterior. Vale, vuelvo a mojar la esponja. Vale, me dejo esto aparte. Vuelvo a secar. Una vez tengo esto así, a ver, darme un segundo. Voy a coger mixtión. ¿Vale? Cojo mixtión del normal. Y con la misma esponja y con la misma manera de aplicarlo, ¿veis? Me hago como si fuera una muñequita. Vamos mojando en el mixtión, descargamos y lo aplicamos de la misma forma. Esto, en vez de utilizar mixtión y el foil, podemos utilizar pintura metalizada plata. Bueno, de hecho la mayoría de la gente el zinc lo hace con la pintura metalizada plata. Pero yo encuentro que con el foil queda más bonito. Venga, alegría. Pasan por aquí como si esto fuera... Venga, para arriba y para abajo, va. Dale caña, torete. Ay, señor. Vale. ¿No lo veis? Pero ahí tenemos nuestro mixtión, ¿vale? Es que por más que lo intente no lo vais a ver. Venga, cojo la esponjita y al agua otra vez. La lavamos. Que no se nos quede pegajosa del mixtión. Porque seguiremos utilizándola. Le quito el exceso de agua
y me la dejo de momento aquí aparte. Vale, venga. A ver, ahora hay que esperar que el mixtión se quede en estado mordiente. A ver, os voy a enseñar mientras tanto cómo va lo que hemos hecho del óxido de cobre. Ay, si no me mato en el intento. A ver, la pieza pequeña se me cae. Mirad. Lo de siempre, ¿vale? La cámara no lo aprecia bien. Pero mirad cómo lo tenemos ya. ¿Sí se ve? Hombre, en tu móvil, ¿dónde es el móvil que tenga la gente? ¿Qué tiene que haber? ¿Lo verde, lo marrón? Lo verde, sí, claro, lo verde es lo que está reaccionando el cobre que tenemos debajo, sí. El producto, el óxido de cobre. Lo vais viendo ahí ya, ¿verdad? ¿Qué han pasado? ¿10 minutos? Yo creo que ya han pasado 10 minutos y 40 segunditos de encima. Ole él. Se ha quedado gustico, mi niño. Vale, ¿veis? Mirad. Sobre el fondo negro, quizás lo veáis mejor. Vale, pues ahí lo tenemos. Venga, me dejo esto aparte. Vale, mientras el mixtión se me queda en estado mordiente, os voy a enseñar un par de cositas. En estado mordiente. Venga, mirad, tenéis este par de soportes tan monos típicos para hacer adornitos de Navidad, por ejemplo. Vale, un palmito para colgar del árbol, ¿vale? No son piezas grandes, no están pensadas para... bueno, lo podéis colgar de donde queráis, pero vamos, que no son piezas enormes, ¿vale? En el caso de estas dos, esta a lo mejor sí que la hago más grande, porque es que me flipa un montón, ¿vale? Esto lo tenéis también nuevo en la página web. Vale, ¿qué más os voy a enseñar? Os voy a enseñar el primer proyecto de la Creativity School de este mes. Habéis visto fotos, habéis visto reels que os he puesto, pero quería enseñároslo en vivo, ¿vale? En el directo, para que podáis apreciar el montón de detalles que tiene. Mirad, aquí tenemos un par de cajones, ¿vale? Tenemos todos estos adornos, una máquina de escribir que está hecha por capas. Aquí tenemos un huequecito que es donde metí las flores, ¿vale? Una página de libro, libro enrolladito aquí como si fueran pergaminos. Un marco de fotos, como pues eso, con una dama antigua. Tenemos una cajita. Para que veáis que es un proyecto lleno de detalles. Perdón. Tenemos luego también unos copetes de resina. Lateral. El otro lateral. Y la parte de atrás. Estoy enamorada. Es que es súper bonito. Vale, y como veis, la caja y la cajita es de verdad, ¿eh? Es una cajita en plan mini. La máquina de escribir también son 5 capas, ¿vale? Que forman la máquina de escribir y tiene un huequecito para que dentro podamos poner, pues como puse yo aquí, por ejemplo, esas florecitas. ¿Vale? Está toda forrada con láminas de seda de la tiendita Xavi Chic. Este trocito de aquí no, este trocito es un trocito de lámina adhesiva, ¿vale? Y bueno, quería enseñároslo en el directo para que lo vierais. Nuestra Creativity School funciona de la siguiente manera: pagáis 15 euros por el mes y os entran dos proyectos, ¿vale? Este es el primer proyecto de octubre. Estoy trabajando en el segundo. Entonces, la cuota son 15 euros y tenéis acceso a los dos videotutoriales, ¿vale? De momento nada más está subido uno, cuando tenga el otro proyecto lo subiré.
Entonces, no tenéis que pagar cuotas mensuales cada mes. Podéis comprar solamente los meses que os interesan. ¿Vale? Tenemos desde septiembre del año pasado y podéis adquirir, por ejemplo, el curso de, yo qué sé, de noviembre o de diciembre, de enero, de febrero del año pasado. O sea, o de este año, si es enero o febrero de este año. No son cuotas que tengáis que pagar cada mes, solamente adquirís la cuota del mes que os interesa y luego tenemos los kits a la venta para la que quiera el kit. Para la gente que es de fuera de España, puede adquirir solamente el taller y no deja de ser un taller online, ¿vale? ¿Y qué más quería explicaros? Ya está, este es el primer proyecto, como veis, está súper currado, ¿vale? Pero súper currado. Trabajamos con láminas de seda, hacemos diferentes técnicas, creo que ha quedado un proyecto súper bonito. No es un soporte, bueno, ni muy grande ni muy pequeño, creo que hace unos 24-25 centímetros y creo que ha quedado una monada, ¿vale? Entonces, por 15 euros tenéis este primer proyecto y en unos días estará subido el segundo. Luego la que quiere, compra el kit y se le manda el kit con los materiales, ¿vale? Un kit básico. En el caso de este os entra el soporte, os entra la cajita, os entra el marco, os entra la máquina de escribir, os entran las florecitas, las hojas de libro, las tres copetes de resina, media lámina adhesiva, los dos tiradores, con lo que está hecho esto de aquí, ¿vale? Os entra prácticamente todo, os entra la pintura también, la chalk, que es la color rose. Creo que vale la pena porque es una pasada de bonito. El precio del kit es aparte, ¿no? Sí, obviamente, el precio del kit es aparte. Los 15 euros son el acceso al videotutorial de los dos proyectos. Está subido uno, normalmente hacia mediados de mes subo el segundo. ¿Vale? Entonces, luego podéis comprar el curso por un lado y la que quiera los kits por otro. ¿Vale? Son independientes una cosa de la otra. Lo normal es que la gente que compra el curso, pues compra también los kits. Obviamente es porque le ha gustado el proyecto, ¿vale? Pero bueno, comentaros que no son cuotas que tenéis que pagar cada mes, ni tenéis obligaciones de cada mes. Simplemente compráis el mes que os interesa. Tenemos desde septiembre del año pasado hasta ahora y hacemos dos proyectos al mes. Uno lo pongo los primeros días de mes y el otro hacia la quincena. Depende cómo voy de tiempo, pues así hago, ¿vale? Entonces, por un lado, enseñaros esto, ¿vale? En cuanto a las... tiene que venir... Algo tendrá que venir, siempre tiene que venir algo. Espera, que se mata. Vale, ¿qué más quería enseñaros? Os he subido también, como novedad, estos portavelas, ¿vale? Que viene un kit que lleva dos tamaños. Como veis, son la medida exacta para las típicas velas de té. Este es el pequeño, ¿vale? Y luego tengo el grande. El grande he empezado a decorarlo. Esto va a ser el directo del viernes. Entonces, del directo del viernes, quería haberlo acabado y haberlo enseñado acabado y haceros en el directo este, pero no me ha dado tiempo, ¿vale? Entonces, de momento y hasta ahora, tengo adelantado esto de aquí. Está lleno de texturas, como podéis ver. Mi intención era haberla acabado, para enseñaros lo acabado, y en el directo del viernes hacer el otro. Este es el grande y este es el pequeño, ¿vale? Pero no me ha dado tiempo. Así que, de momento, pues ha quedado así. Pero bueno, enseñároslo. Los soportes valen 8 euros, ¿vale? Y os lleva, es el kit que os lleva los dos soportes para las velas, ¿vale? El kit, pues no lo sé, cuando termine de ver los productos que se usan y os haga el kit básico, pues lo pondré el kit a la venta, ¿vale?
Pero bueno, enseñaros eso. El directo del viernes va a ser estos portavelas. Estos portavelas, os comento, va a formar parte de un proyecto más grande, ¿vale? Los próximos días, cada directo, vamos a ir haciendo una parte. Este viernes hacemos esto. El miércoles haremos otra cosa. El viernes haremos otra cosa. Y al final acabará siendo un proyecto más grande, ¿vale? Por comentároslo. Entonces, esto es lo que hacemos el viernes. A ver, darme un momento, que como siempre... A ver. Vale. Voy a mirar a ver cómo está el mixtión. ¿El qué? Como un calendario de adviento. Como un calendario de adviento. A ver, he hecho dos stencils que son calendario de adviento. No sé si se refiere a eso. Hay dos modelos diferentes que son calendarios de adviento en stencil. ¿Qué tratamiento me aconsejas para fregar las cajas de cerilla? El taqui ya te va bien. Yo la madera la pego con taqui. Lo que pasa que el envase se me jodió la boquilla y no me salió el pegamento. Y me lo trasladé a este bote, ¿ves? Taqui. Y es el que uso. Rellené el bote con el taqui. Entonces, para pegar la madera yo siempre uso el taqui glue. ¿Alguna duda referente a la school del mes o sobre el directo del viernes? Ya os digo que los portavelas van a acabar formando parte de un proyecto más grande, ¿vale? Va a ser un centro de mesa. Entre las piezas que van a estar en ese centro de mesa van a estar esos portavelas. Y ya os iré informando más. Yo creo que será más un centro navideño, exacto. Por favor, cada vez te metes en más charcos. Yo es que me va la marcha. ¿Ya empezamos el Bacardí? Sí. Es que me va la marcha. Yo no puedo hacer cosas sencillas como hace todo el mundo, acabar en media hora y arreando que es gerundio. No, yo me meto en berenjenales. Vale, venga, tengo el mixtión, ya sabéis, el mixtión en estado mordiente, ¿vale? He cogido un trozo de foil de plata, la parte que más brilla es la que va por arriba y la parte que es más mate es la que pegamos abajo. Podemos ejercer presión con una espátula, por ejemplo, o bien con un papelito, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, que vaya diciendo que el Jordi me lee, ¿vale? Ya sabéis que yo en mí se repicando no puedo estar. O hago los proyectos o os leo. Las dos cosas hasta ahora no me da la vida. Pero cualquier duda, preguntáis y el Jordi me va preguntando y os voy contestando. ¿Que no nos lee el Jordi? ¿Qué hay allí? Pero Jordi, ¿te has portado bien? ¿Qué hablan, Jordi? Tú lo tuyo, me dice.
Vale. Ya tengo toda la parte donde tenía mi acción. Vale, me dejo esto aparte, esto también, y ahora ya sabéis, goma laca. Vale, cogemos la goma laca, en este caso puede ser la incolora o la purificada, ¿vale? Yo voy a usar la incolora porque es la que tengo abierta. Vale, me echo un poquito en un... ¿Ornamiento me recomiendas para montar las cajas de Sevilla? ¿Qué pegamento? Ya lo he contestado. Jordi, lea Piedad. Tienes que ir a Carcasón. Eres un bocachanclas, Jordi. ¿Eh? Que eres un bocachanclas. Vale, yo siempre uso las mismas paletinas, ya sabéis, las tengo en un bote de cristal con alcohol ahí en el fondo. Que está alcohol, a ver si un día lo cambio porque está ya que tiene un color padrusco, que pa' qué. Y le vamos a ir dando... la goma laca. Uno, la goma laca nos sirve de barniz. Dos, va a evitar que el mixtión se nos quede pegajoso. O sea, es importante cuando trabajamos tanto ya sea con foil como con pan, demos la goma laca encima. Si queremos diluir un poquito, por ejemplo, la goma laca, porque queremos hacer una capita más liviana o por cualquier cosa, tenemos que diluirla con alcohol, ¿vale? La goma laca, su diluyente es el alcohol. Al igual que para limpiar los pinceles con alcohol. Yo ni los limpio, los tengo en un bote metido con alcohol y ya está. ¿Normal? No. El barniz normal va a matar el brillo que tiene tanto el foil como el pan. Entonces, la goma laca no mata ese brillo y nos sirve como terminación, o sea, nos sirve de barniz. También nos sirve como imprimación, por ejemplo, para la madera. Imaginaros que queremos dar imprimación a un trozo de madera, vamos a poner de pino. Lo normal es que cualquier imprimación o gesso es color blanco, ¿vale? Entonces, pero no queremos tapar la veta, por ejemplo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Goma laca. La goma laca os sirve de imprimación. Con lo cual no estamos dando ningún color porque es incoloro. Nos sirve como imprimación, nos sirve como barniz de acabado y nos sirve para proteger tanto el foil como el pan. Está la normal, que es la incolora, está la purificada, que es igual que la incolora, pero tiene un poquito de color miel, pero no afecta a, básicamente al color, ¿vale? Y luego está la goma laca, la indiana. Esa sí, que es de un color como miel, ¿vale? Esa os sirve también como mixtión. Si en algún momento no tenéis mixtión, pero tenéis goma laca indiana, podéis utilizarla también como mixtión. También la podéis utilizar como imprimación y como barniz de acabado. Pero esa sí os va a dar un color como más antiguo, ¿vale? Es como más amarillenta, como un color miel. Vale, ¿veis? Cojo mi paletina al bote... ¿Eh? Si hay algo similar a la goma laca. No. Bueno, al menos que yo sepa. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la goma laca? Vale, voy a secar.
La goma laca es un producto que se usa desde hace muchísimo. Pensar que siempre se ha... desde hace siglos se han forrado con pan de oro muebles, se han forrado cualquier cosa. Siglo XVII, siglo XVIII, todo eso que hemos dorado por ahí en las películas, todo eso está hecho con pan de oro. ¿Y con qué lo protegían? Con goma laca. La goma laca son unas escamas, ¿vale?, que se disuelven en alcohol y pasadas un día o dos se vuelve en estado líquido, ¿vale? La goma laca son unas escamas. Cuando lo diluimos con alcohol se queda en estado líquido, ¿vale? Y eso es lo que usaban para proteger pues todos esos muebles típicos siglo XVII, siglo XVI, siglo tal, que eran... que llevaban esos cubrimientos con pan de oro. O sea, que es un producto, pues, fijaros desde cuándo viene ese producto. Y son unas escamas que las genera un insecto. Ya lo tengo sequito. Ahora vamos a volver a trabajar con los betumé, ¿vale? La que quiera, por ejemplo, a ver, este para aquí, este para acá. Hola desde Argentina. Hola, buenas. Alecramana. Sí, tío. Vale, venga, volvemos a trabajar con los betumé, ¿vale? El mogami y el ámbar. Para hacer sobre nuestro efecto zinc el efecto un poco más oxidado. Vale. Podríamos, para la que no quiera, o sea, que quiera que el efecto zinc se le quede tal cual, simplemente le da, sombreamos los cantos y lo dejamos tal cual, ¿vale? Para crear el efecto que yo he hecho aquí es donde jugamos, ¿ves? Tengo el zinc ahí, pero jugamos con los betumé para hacer un efecto un poco más oxidado. Vale, volvemos a coger la esponjita marina, vuelvo a hacer como una muñequita con ella. Mojamos en el betumé, descargamos, a ver que me aparto esto, y vamos a empezar por los cantos. ¿Veis? Empiezo por los cantos porque para la que no quiera matar el efecto zinc, que solamente quiera dejarlo tal cual, pues con que le haga una sombrita alrededor, pues ya está, ¿vale? Y la que quiera un efecto más oxidado, como tengo la otra pieza, pues ahora nos iremos metiendo hacia adentro. De momento hago solo el borde para que la que quiera dejarlo así. Vale, lo vamos aplicando, como veis, a golpecito.
Los betumés son pátinas, ¿vale? Pátinas al agua. No son pinturas. Vale, ¿veis? Así tendríamos solamente un poquito los cantos. Y la que quiera meterle un poquito más de óxidos hacia la parte de dentro, pues vamos metiendo los betumé, tanto el mogami como el ámbar, por algunas zonas, ¿vale? No por todo. Mojo en los betumé, descargo, recordar que llevo la esponja tipo marina, la llevo húmeda. Y con el mismo tipo de movimientos que hemos hecho antes, le vamos metiendo en algunos trozos. Que se salga y vuelva a entrar. Ya, eso ya lo hemos dicho. Vale, podemos dejar, ¿veis? Zonas más oscuras, zonas más claritas. O simplemente la que quiera dejar el efecto cinta tal cual, porque simplemente le haga la sombrita esa que hemos hecho. Y listo, ¿vale? Vale, ahora le voy a meter un poquito del color ámbar también, sin lavar la esponja y tal cual la llevo, ¿vale? Mojo, descargo, y donde he ido poniendo el marrón, le vamos poniendo también un poco del ámbar. Lo mismo, ¿vale? Deposito. Mismo movimientos que hemos hecho antes de depositar y movimientos de muñeca. También le ponemos alguna zona alrededor. Aquí luego esto no se ve, ¿vale? Pero bueno. Les podemos dejar zonas que más, zonas que menos. Y la que no quiera tampar tanto el zinc, pues nada, un bordecito alrededor y listo. Venga, voy a secar aquí. ¿El qué? Si en algún momento, por ejemplo, veis alguna zona que no os termina de convencer y queréis retirar, toallita húmeda, ¿vale? ¿Veis? Podemos ir haciéndole así. Pensar que, yo qué sé, que lo veis más oscuro, lo queréis más clarito, cogemos una toallita húmeda. ¿Veis? Refregamos. Y arrastramos. ¿Vale? Podemos retirar parte del color. ¿Veis que arrastramos, que quitamos color? ¿Vale? Si decís, bueno, pues no me convence tal toallita húmeda, o bien la misma esponja mojada, le absorbéis un poquito y retiráis.
Vale, ya tengo esto seco. Ahora en la parte de atrás vamos a coger la cera incolora, una esponjita y simplemente vamos aplicando la cera, ¿vale? Vale, ahora la cera hay que dejarla que seque naturalmente, no se le puede dar calor a la cera. 10-15 minutitos, en función también del tiempo, la calor y todas esas cosas. Como todavía hace calor, en nada, en 5 minutos lo vamos a tener listo. Vale, con eso ya tendríamos nuestra parte trasera protegida. Luego hay que pulirla, obviamente, la cera hay que pulirla siempre, ¿vale? Tenemos nuestra parte delante también protegida porque tenemos ahí también la goma laca. Y me dejo esto aparte. Vale, voy a ir trabajando con esta pieza de aquí. Vale, ¿y ahora qué voy a hacerle? Voy a darle algunos toques con la cera cobre. A ver, esto lo voy a tirar ya porque al final la lío. Ahí. Con una cera cobre, ¿vale? A ver que la estoy liando. Me he manchado entera. Tengo el león de la Metro Golding Mayer aquí al lado. Vale, cogemos un pincel estos de sombras, que ya sabéis que son los que utilizo. Mojamos un poquito en la cera. Uy, este está tieso. Vale, descargo también y le vamos dando algún toquecito donde queramos, ¿vale? Pensar que tenemos la pintura cobre debajo también, ¿vale? Pero si queremos, por ejemplo, matizar algo del verde, ¿qué hacemos? Ponerle algo más del cobre. En vez de ponerle la misma pintura, pues le ponemos una cera. También tenemos por ahí reflejos de la pintura dorada, de la pintura oro metalizada que hemos utilizado. ¿Veis? Si en algún trozo queremos matizar un poco el verde, pues le metemos un poquito de la cera. Y matizamos el verde. Todo depende de si os gusta más el cobre, más el verde. También tenemos ahí reflejos de la pintura dorada que hemos puesto. ¿Que os gusta tal cual os ha quedado y no queréis matizar nada? Pues nada, tal cual os ha quedado y chimpum. Vale, yo os enseño alternativas. Vale, tengo esta parte, vamos a mirar cómo tengo la que se nos estaba secando. Acordaros que tenemos esa ahí, que la tenemos así. Ahí tenemos esa pieza y tenemos esta otra. Vale, mira, a ver. ¿Veis? Aquí le eché menos reactivo, tengo menos verde. Va un poco en función del efecto que queráis lograr, ¿vale? En este caso se me ve más el cobre,
¿Por qué? Porque eche menos reactivo. Contra más reactivo echamos, más verde tenemos. Pero como veis, reacciona súper rápido, ¿vale? Ahora incluso si le doy un poco de calor, todavía subirá un poco más el tono. Vale, voy a echarle también un poco de la cera cobre. ¿Por qué? Porque son diferentes colores de cobre, ¿vale? Con lo cual, mirad, si yo ahora cojo este cobre y se lo pongo aquí, también tenemos el oro que pusimos, ¿vale? Vale, ¿veis? Vamos con... Y le meto también un poco a la pieza pequeña. Vale, me lo dejo aquí aparte. Esto lo meto al agua también, que no se me seque. ¿Alguien tiene alguna duda de momento? Aquí nadie pregunta. ¿No preguntan nada? No. Sí, queda espectacular. Hombre, no te voy a dar todos los comentarios. El óxido de hierro es diferente, obviamente es un óxido de hierro. Pero el óxido de cobre hace unos efectos, porque además el verde no es un verde plano, ¿vale? Que nos queda todo el mismo tono de verde. No, hay zonas que quedan unos tonos de verde y en otras zonas quedan... Bueno, antes os lo he enseñado, ¿vale? Quedan diferentes tonalidades de verde. Este está menos verde, ¿por qué? Porque hemos echado menos reactivo. Es que quería que vieres la diferencia entre echarle más reactivo o echarle menos, ¿vale? El otro, ¿por qué lo tenemos más verde? Obviamente, tenemos más reactivo. Vale, mirad, vamos a coger nuestra base... y vamos a ir pegando piezas, ¿vale? Voy a coger, como os he dicho, para pegar madera, yo uso el taqui.
Le estoy echando así un poco de manera más brutica, ¿vale? Porque ahora ya sabéis que yo detrás le arreo los dedos y extiendo más la cola. La que no quiera usar los dedos, pues un pincelito, ¿vale? A mí es que no me gusta usar pinceles para las colas. Sí utilizo a veces rodillos. Cuando quiero encolar cosas grandes, utilizo los rodillos. Pero sin embargo, no me gusta usar pinceles. Entonces, vamos a buscar. A ver. Tenemos que buscar, obviamente, donde tenemos el bujerito este del reloj. Ya empieza Jordi con sus risas con los bujeritos. Que nos quede bien encuadrado. Que luego tiene que ir la maquinaria. Obviamente, la maquinaria no se la voy a poner ahora, ¿vale? Bueno, de hecho ya veremos hasta si se la pongo. Vale. Presionamos. Ahí. Están los números, ya empieza el Jordi a poner pega. Ahí están los números. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Claro, tú siempre lo vas a ver en espejo. Igual que la gente lo ve en espejo. Vale, ¿veis? Presionamos ahí bien. Si no, la que no quiere tanto, botes con peso encima, pam, pam, le ponéis diferentes botes y lo dejáis que seque bien. Y ya está. Venga, este va aquí abajo. Vamos a por el otro. Venga, este es el que va. ¿Veis? El que lleva el engranaje. Vamos a buscar, a ver. ¿Veis? Aquí tenemos que encuadrar lo que es la redonda de aquí con la redonda esta de aquí fuera. O sea, esta tiene que ir montada sobre esta de aquí. ¿Vale? Luego ya cada uno que elija las zonas de vacío como las quiere colocar. ¿Vale? Pero importante, pues eso, tiene que estar encuadrado. Ahí. Entonces, vamos a empezar a poner pegamento por detrás. Ay, ¿para qué le pongo aquí? Seré tonta. Yo me lo guiso, yo me lo como. Aquí sí hay que poner. Va a haber parte de que cae al aire y no es necesario, pero claro, como calculamos lo que cae al aire y lo que no, pues nada, le echamos a todo y listo. Total, el pegamento cuando se seca, pues se queda transparente y ya está. Vuelvo a utilizar estos deditos.
¿Lleva algo para colgarlo? Las maquinarias por detrás iban para colgarlo. Si te refieres a eso. O sea, las maquinarias de reloj llevan detrás unos chismitos que son para colgarlos. Pues con colgarlo de la maquinaria del reloj, ya está. Vale, a ver que me quede medianamente recto, que yo los directos siempre acabo torciéndome, no sé cómo me lo monto, que acabo torciéndome. Y cuando grabo me pasa igual. Vale, venga, presionamos ahí un poquito. Vamos a pegar esta otra pieza. También la encuadramos ahí en medio. Vale. Y tenemos esta otra de aquí. Obviamente, por ejemplo, aquí en este reloj tenemos cuatro partes de DM. ¿Vale? Obviamente aquí necesitamos una maquinaria de eje largo. ¿Vale? De los de 31 por lo menos. Si le ponéis una maquinaria de eje corto, pues no os va a dar de sí. Vale, y esta ahí montada también. Este no me cabe. Este tampoco me cabe. A ver, una manera, por ejemplo, de comprobar que lo tenemos todo bien encuadrado. Metemos... O el filo de... Este es muy ancho, algo que sea más de la medida. Por ejemplo, ¿veis el lápiz? Que veamos que los agujeros coinciden. Sí, ríete, mamón. Vale. Y presionamos un poquito. Porque aquí sí tenemos trozos al aire, ¿vale? Lo que os he comentado antes. Entonces, esto ahora... Pues habría que dejarlo secar. Ya os digo que yo cuando quiero ejercer presión, ¿qué hago? Cojo botes de productos, se los planto encima y ahí lo dejo que seque. ¿Vale? ¿Veis? De esta manera estamos viendo, ¿veis? Que lo de los agujeritos está correcto. Ríete. Ellos desescojonan el suelo. A la feria que vamos con son Creativa Barcelona, Jamé en Madrid, el Beck en Bilbao y Jamé y Barcelona. Es correcto, ¿no? Sí. Vale, lo dicho. Ahora tendríamos que... ¿El qué? Los números no deberían estar, ¿eh? Vamos a ver, lo veis en espejo. Estoy harta de explicaros lo mismo. Yo los veo bien, vosotras, siempre que veáis una cámara. A ver, si vosotros cogéis algo, una escritura, algo, y lo ponéis en un espejo, lo veis del revés. Pues con las cámaras pasan lo mismo, ¿vale? Yo lo tengo bien, vosotras estáis viendo los números del revés, ¿vale? Si yo cojo ahora esto y le doy la vuelta... A que veis el 12 bien. ¿Por qué? Porque lo estáis viendo sin el modo espejo, ¿vale? ¿Veis la cola? Pero ¿cómo calculamos lo de la cola? Es lo que os decía antes. Luego eso se secará, se quedará transparente y ya está. Vale. Pues chicas, ya los tenemos, los dos relojes. Venga. El modelo industrial... Lo dicho, veis los números del revés porque lo veis en espejo.
¿Vale? Misma técnica en dos modelos. En este, que es el industrial, que lleva cuatro capas. Y aquí tenemos el modelo de forja. En este tiene más verde, aquí tenemos menos verde. Vale, aquí que nos faltaría ahora, coger la cera esta, coger un pañito o alguna cosa y frota que te frota, ¿vale? Para pulir la cera de detrás. Vale, esto lo tendríamos que pulir un poquito más, pero bueno. ¿El qué? Por detrás, que no lo verás. ¿El qué quieren que centre por detrás? Este también está centrado. ¿Qué es lo que quieren que centre? Ay, Carmela, por detrás que lo verás. Céntrala por detrás que lo verás. Me encantan los dos, la verdad. A ver, uno son diferentes, ¿vale? Este es más de estilo industrial por el tema engranajes, ¿vale? Misma técnica, aquí más cobre y menos verde. El fondo es los mismos, los dos, efecto zinc, pero con efecto un poco oxidado también. Y este es el de forja, que aquí tenemos más verde. Diferencia entre este y este, la cantidad del reactivo, ¿vale? Como veis, sigo teniendo, llevo ya 1, 2, 3, 4 proyectos hechos con él, sigo teniendo un montón de reactivos, sigo teniendo un montón de pintura todavía, ¿vale? Pues chicas, ya estamos por hoy, ¿vale? No os quejaréis, dos relojes por uno. Para que luego digan que yo no me complico la vida. Para que veáis lo que me complico yo la vida. ¿Vale? ¿Veis? Más cobre, menos activador, ¿vale? ¿Que lo queremos más verde? Más activador. Ahí tenéis la diferencia, en este ya le eché menos, precisamente para que vierais la diferencia, ¿vale? Entre echarle más o echarle menos. Dos relojes de estilo diferente, uno industrial, este hace como si fuera forja, pero con las mismas técnicas, ¿vale? Y ya estamos por hoy. Son preciosos los dos. Bueno, representa que son dos estilos diferentes, pero hemos hecho con el mismo acabado para que vierais los dos, ¿vale? Obviamente se pueden hacer de mil maneras diferentes. El de forja, por ejemplo, le ponéis un papel bonito de fondo, le hacéis otra técnica aquí arriba y lo tenéis totalmente shabby, vintage, como queráis. A ver, el industrial siempre va a ser más industrial, ¿vale? Ahí, bueno, hay que darle, pues eso, tonos más industriales. Pero, por ejemplo, el de forja, un papel bonito en el fondo, la parte de aquí arriba, un color que os pegue bien con el papel de fondo, y lo tenemos totalmente o shabby o vintage, ¿vale? Yo he elegido esta decoración porque vierais, pues eso, el efecto zinc con el oxidante, y luego pues el Rust Cooper, que es el óxido de cobre, que ya os lo mostré el otro día también, pero bueno, quería hacer algún proyecto más grande para que lo vierais mejor. ¿Ves? Aquí tenemos más verde, ¿por qué? Porque tenemos más activador, ¿vale? Más reactivo. Aquí, como le he echado menos, pues tengo más el cobre de la pintura. Para que vierais la diferencia entre una cosa y otra. Y lo dicho, ¿veis? Os hace diferentes tonos de verde. Mirad. No es un verde plano. Os hace diferentes tonos de verde.
Y ya está. Nos vemos el viernes con el portavelas que os he enseñado antes. ¿Vale? Quería haberlo acabado y haberlo enseñado acabado, pero no me ha dado la vida. ¿Vale? ¿Veis? Tenemos ahí texturas. Craquelados. Y son dos portavelas de dos medidas diferentes. El soporte tal cual cuesta 8 euros. ¿Vale? Y este será el directo del viernes. Así que os espero a todas a que estéis aquí conmigo pasando un ratito. Espero que aprendáis mucho y ya sabéis, cualquier duda pues me preguntáis. Y en cuanto a las cool, pues bueno, ya os he enseñado el primer proyecto, que está lleno de detalles, súper entretenido, súper bonito. Si alguien tiene alguna duda referente a las cool, pues lo mismo, que me escriba por privado. Y si nadie tiene nada que decir, pues hala, nos vemos el viernes a las 5. Besos a todas.